En lo grupal y en lo individual, todos llegamos de una manera distinta, ¿no? Uno llegaba con una pretemporada ya hecha, algunos recién entraban en esa pretemporada, el campeonato justo ya se habían empezado y todavía lo que habíamos venido de afuera no teníamos una cantidad de entrenamientos grupales. Pero a nivel grupal el grupo estaba muy bien. Yo recuerdo de que no me ha tocado jugar esos primeros partidos y después ya se veía que el equipo ya estaba muy bien, sólido, y bueno, y nosotros después de a poquitos lo que hemos venido nos teníamos que poner esa puesta a punto. Anécdotas, hay un montón. La verdad que hay un montón, tanto dentro del vestuario como fuera del vestuario. Nosotros logramos hacer un grupo muy unido, en el sentido de que no se cortaba solamente esas 2 o 3 horas, sino que continuábamos nuestra relación después fuera de lo que era el predio, y eso también hizo algo muy lindo. Anécdotas muchas, pero muchas. No sé cuántas o cuál es una de las más importantes, ¿no? Pero yo me llevo a la relación que teníamos, que éramos tipos. Yo siempre digo que lo más grande que estábamos ahí no nos importaba absolutamente nada, que era Newell's. Y los chicos, los más jóvenes, ellos necesitaban crecer para estar ahí con nosotros, para darnos ese plus, sabiendo que ellos también tienen una carrera por delante. Pero nosotros ya sabíamos que era lo más importante, era Newell's, que teníamos que darlo todos los últimos años, y yo creo que esa fue la cosa más linda de pertenencia que nosotros le pudimos volcar a los más chicos, ¿no? Y sabiendo que teníamos un entrenador que tiene una pertenencia muy grande, que nos dejó, nos permitió tener el lugar que teníamos nosotros los grandes, con una forma de juego muy clara, y nosotros pudimos acompañar a todo eso lo que él nos dio para poder hacer el fútbol que tanto se vio, ¿no? Lo más lindo, el vestuario. La verdad que hay cosas que uno todavía extraña. Llegar a la mañana y lo primero que uno hacía era ir a desayunar, siempre que estábamos los primeros, que eran los más grandes, y después yo particularmente me iba a tomar mate a lo de Puchero, que era el utilero de la reserva, que una persona amiga y que tanto tiempo no había estado. Uno iba casi 2 horas antes, ¿no? Y creo que eso fue una de las cosas más lindas del vestuario, ¿no? Porque pudimos, los más grandes, con más experiencia, unirnos para que los chicos estén bien. Se hizo algo muy lindo. El vestuario era muy, muy alegre, con personalidades distintas. El negro Fide poniendo su música muy mala. Los chicos ponían esa juventud para nosotros, darnos muchas, muchas ganas y mucha fuerza. Así que el vestuario fue una de las cosas clave. Y fue una de las cosas más bonitas que hoy mismo uno lo extraña. Las cosas que sentíamos y que nos pedía el entrenador, y que nosotros estábamos bien, había muchísimas posibilidades de que nuestro equipo gane ese partido. Entonces cada fin de semana era algo muy lindo, pero creo que como lo que se vive en nuestra casa y lo que vivimos nosotros, yo creo que hay muy pocos que lo han vivido, o hay muy poco cómo lo vivimos nosotros. Entonces eso fue algo, fue momentos que siempre que nos juntamos lo pensamos, lo revivimos y nos reímos. El campeonato del 2013 fue algo de coronar a muchos de nosotros, ponerle la frutilla al postre. En mi caso, retirarme en el lugar donde uno quiere mucho, y el lugar que a uno le dio la posibilidad de crecer,
como persona y como futbolista. Pero lo más lindo es poder gritar con tu gente, dale campeón. Yo siempre digo que eso son privilegios de muy pocos. Y más si estás en tu club, en tu casa, con tu gente. Y eso lo tienen muy pocos. Y todo lo que se vivió el día después que nosotros conseguimos el campeonato, lo he vivido en muy pocos lugares. Así que ese campeonato 2013 lo vamos a recordar siempre por los tipos que había trabajando el día a día, gente muy noble, y por una hinchada y por una gente que se volcó con nosotros, que se notaba que había mucha química entre los jugadores y la gente, y se vio después en todo lo que fue el campeonato. Y recuerdo esa ciudad completamente que no se podía transitar o que no se podía ir para ningún lado, y toda la gente gritando campeón, los chiquitos, los niños, los nenes, la familia entera. Fue algo muy hermoso que hablo y uno se emociona también, ¿no? Así que fue una de las cosas más lindas, y también fue una de las cosas más lindas que uno le pudo dar a la gente de Newell, que eso ellos no se lo van a olvidar nunca, y nosotros pudimos hacer un poquito más grande la historia que tiene este club, que la van a seguir escribiendo, pero bueno, nosotros también pudimos ayudar a escribirla, y eso es algo muy bonito. Así que nada, uno se siente muy orgulloso de lo que representa y de lo que significa estos colores para uno. Así que bueno, un abrazo grandote a todos, y ojalá nos podamos volver a encontrar.